Hoy les traigo una historia fantástica. Les voy a hablar de los cagaleche. Los cagaleche. La historia comenzó así, de los cagaleche. Amigos del barrio de Chiriguaná también se entusiasmaron, y cada uno, los que tenían conocimiento musical, cada uno hizo su caja, su guacharaca, su conga, en fin. Y nos dio por armar un grupo, un conjunto vallenato. Todo bien, empezamos a ensayar. Esto fue mucho tiempo después que fabriqué el bajo, que ya yo aprendí a tocar y todo eso. Entonces, conformamos el conjunto. Y un día hicimos una asamblea. Una asamblea para escogerle el nombre, un nombre sonoro. Entonces, cada uno decía su nombre. Yo dije un nombre que me pareció el más sonoro de todos. Los Diamantes del César. Sonoro, diamante, brillante, o sea, bien sonoro. Entonces todos estuvimos de acuerdo con ese nombre. Perfecto. Tocábamos allí en la esquina, en la parranda del borrachito, allí tocamos la canción. Y todo perfecto. Hasta un día en que un osado empresario nos llevó a un pueblo que nosotros les pusimos el nombre de Pueblo Sin Dios, que quedaba tan lejos. Terrible. Entonces, listo, nos fuimos. Recuerdo que nos fuimos en un camión ganadero. Y allí, sobre las vacas, agarrado de las varillas, llevamos los instrumentos y todo. Pero eso fue el primer contrato. Pero días antes, en la casa del acordeonero, de Rodrigo, vendían leche de vaca. Y todas las mañanas llegaba la gente con sus cantimploras a comprar la leche. Perfecto, no hay problema. Pero uno de esos días llegó un perro y se meó en el tanque de la leche. Toda la gente del pueblo llegó para que le devolvieran la plata de la leche miada. Y desde ese día, no hubo poder humano, nos llamamos los cagaleche. Así que cuando llegamos a Pueblo Sin Dios, que íbamos a tocar, pues nosotros pensamos encontrar a la entrada del establecimiento el nombre Los Diamantes del César, pero no encontramos ese nombrecito, todo cagado de diamantes, Los Cagaleche. Hoy gran presentación con Los Cagaleche. Pero ahí no termina el cuento. Como era un camino largo, o sea, llegó un momento en que teníamos hambre, teníamos sed, paramos en un sitio antes de llegar a un pueblo que se llama Potrerillo. Y hay una casita ahí, a la orilla del camino, vendía guarapepiño, panelita de leche cabra y un poco de cosas, ¿no? Deliciosa. Pero el problema es que cuando estábamos tocando, cuando yo quería ver para un lado, faltaba el cajero, estaba en el baño. A todos nos dio diarrea y de ahí nos pusieron Los Cagaleche.